en los mejores términos con Miguel Mejía Barón. Manolo soltó que esta pelota buena, por cierto. Todavía la posibilidad. Chivas quiere el gol. Yair, centro del otro lado. Gol llegó Hermosillo. Se confía Israel. Leandro Augusto. Leandro Augusto. Cerca. Cruzó demasiado. Pero Israel comete un error que estuvo a punto de costarle el primero, Juan Pablo. Viene Marcelino, ¡bam! ¡Golazo de Marcelino Bernal! Soltó la zurda y salió un tiro al ángulo. Imparable para Osvaldo y para el que estuviera ahí. Miguel Mejía Barón aplaude. ¿Cómo preparó Marcelino? Ya sabíamos, dejó correr la pelota. Y vean qué tiro tan impresionante ha sacado. Qué golazo, la verdad es un golazo para festejar, para ponerse de pie, porque la manera de pegarle a la pelota es con todo el vuelo de la pierna izquierda. En esa toma, bueno, nos permite apreciar perfectamente cómo se golpea un balón, y de zurda, que no es precisamente la de mayor poder. 5 al remate. ¡Sol, desvío! ¡Gol de Chivas! Jair García empata el partido. Esas pelotas venenosas, permítame la expresión, pelotas que van a medio camino, que confunden al arquero, que mueven a la defensa, ahí la puso Sol y ahí llegó Jair. Aquí vamos a vivir la repetición, es una jugada táctica fija. Estas jugadas las ha entrenado mucho el equipo de Chivas a lo largo de la semana. Un servicio en diagonal, toca Manuel Sol y entran todos, todos. Le pide la pelota a Morales, balón para el tiburón. Hace la recepción Joel, todavía peleando con Campos. Llega Varela, le gana Marcelino. Buen enroque para donde está Morales. Saca centro Hermosillo. ¡Cerca! ¡Muy cerca! ¡Qué gran remate de Carlos! Sabía que tenía que cambiar la dirección. Buscó la base del poste. Y Hermosillo por poco. Vean qué buen cabezazo. Pero fíjate, Javier, los movimientos que hace Guadalajara cuando recupera la pelota, busca sorprender. Es Donoso Osvaldo. Atención, se mueve Manolo Sol, no le dieron el balón. Hermosillo la pide adelante, Yair se mueve. Hermosillo para Manolo, el disparo. ¡Uy, qué cerca! Iban a hacer un gran gol a Chivas. La devolución es excelente. Y el disparo de primera, como viene de Manolo Sol, no llegaba Jorge Campos. Saca centro, rápido. Ahora no tan peligroso, más bien a donde caía. ¡Uy! ¡Qué disparo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué gol iba a hacer el equipo de Pumas! Pero fíjate que yo creo que también Ruggeri tendría que hacer algún pequeño ajuste para que cambie el partido, porque lo están dominando. ¡Es más, gol! ¡Gol de Yegros! ¡Gol de Pumas! En una mala salida de Osvaldo. Cuando justamente se hacía el comentario por parte de Juan Pablo de que se podía ganar el partido bien el centro, hay una mala salida de Osvaldo, y cuando el portero sale y deja la portería, pues nada más hay que chocarla, y a donde entre, a donde llegue va a ser gol. Ahora no tenía que haber salido, porque tenía un hombre encima, Diego. Juan Pablo, aquí estamos viviendo la repetición. Qué bien gana la pelota Yegros, porque va a buscar precisamente el hacer el contacto con la pelota. La salida precipitada de Osvaldo, tenía junto a Joel Sánchez. Aquí viene Omar, la devolución para Omar Bravo. Va a picar, así son jugadas peligrosas. Y toca hacia atrás Hermosillo. Taconazo, llega Manolo Sol. ¡Gol! ¡Achiva! En una jugada en donde Omar Bravo hace la picada a base de una buena gambeta y velocidad, llega a una zona donde sí hay peligro. De ahí toca hacia atrás, Hermosillo sabe que no la puede meter, la toca también de tacón y aparece Manolo Sol. Esto está 2-2, Juan Pablo. Vamos a ver aquí la repetición. Primero la colada es muy buena, el servicio en diagonal retrasado, después Carlos, que sabe que ya no puede disparar, y llega un hombre que está pisando el área ahora. Esto es una de las recomendaciones de Ruggeri para Manuel Sol, su segundo gol en el torneo. Miren la zona donde aparece Batista en el rebote, nada más la empujó,
pero con mucha inteligencia.